Bien, en esta mañana de sábado, aquí en la Sociedad Rural La Paz, en la 93ª Exposición Rural, sábado, perdón, de viernes, estoy adelantado, yo, hoy viernes, 1 de septiembre, y estamos en el marco de las charlas productivas de los talleres que se dan todos los años con diferentes profesionales que vienen a hacer esto, y en este caso estoy con la ingeniera agrónoma, Ana Bingeyer. Sí, sí, sí. Buen día, Ana. Darío Benítez, mi nombre, para Radio Conexión y Mediodía en la Mesa. ¿Cómo le va? Buen día, Darío. La verdad que muy bien, muy contenta de estar acá compartiendo con la gente de La Paz y de los alrededores que ha venido a la charla. Claro que sí. Bueno, ¿usted se especializa en este tipo de charlas o, digamos, particularmente, específicamente, en la temática de desafíos frente a los cambios climáticos que estamos viendo a nivel global y en todo orden, ¿no? Que estamos viendo, nos está impresionando mucho más de lo que por ahí quizás nosotros creíamos o pensábamos que esto iba a suceder. Y bueno, la misma incidencia, lo que vivimos acá mismo, en esta parte de la Argentina, acá por la provincia de Entre Ríos, en el norte, como ya no tenemos las mismas temperaturas que había hace 10 años para la misma fecha, las heladas no están, o bueno, ahora que todavía estamos en, no sabemos si se acaba o no se acaba el periodo larguísimo de sequía, que nunca lo habíamos vivido, ni nosotros ni nuestros abuelos. Bueno, todo esto, ¿cómo son esos desafíos y cuál es el panorama justamente para el campo, para la agricultura, para la ganadería, para todo lo que es producción básica para nosotros, los humanos? La verdad que sí, que es como que nos está despertando medio bruscamente esta cuestión del clima y del cambio climático. No nos está avisando despacito, sino que es como que vino, se instaló y hay que enfrentar el desafío, tanto productivo como social, como ambiental, porque el desafío incluye variables como las precipitaciones, como las temperaturas que mencionaste, que no estábamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a recibirlo con di diferentes frecuencias. Estábamos acostumbrados a una frecuencia de temperaturas máximas, de temperaturas mínimas, una distribución de lluvias. Y bueno, este ya es el tercer año consecutivo que venimos atravesando un evento de sequía extrema que afecta no solo a la provincia de Entre Ríos, afecta a toda la región, en donde la falta de agua no es solo un problema del campo, un problema de los humedales, es un problema de la sociedad también porque está afectando la fuente de agua también para las ciudades, para la población rural, para los animales. En la cuestión de las temperaturas, lo que estamos viendo es estas temperaturas que están más elevadas. Fue récord histórico el mes de marzo en buena parte de la Argentina, porque las temperaturas, tanto las máximas diarias como las mínimas, las que se registran en la mañana, excedieron los valores que teníamos, ¿no? De los registros históricos. Y eso en este invierno ha sido característico de muy pocas heladas, o sea, nosotros estamos acostumbrados a tener alrededor de 20 heladas, o sea, todavía no llegamos a las 10 y ya estamos en septiembre, ya no Es estamos difícil que haya, esperando claro. más heladas Sí. y eso impacta. Podemos ver en las ciudades la floración anticipada de varias especies de Sí, árboles que sí, sí. esperaríamos sea un poquito posterior. Sí, sí, También sí. estamos viendo en el campo que los cultivos por temperaturas se están adelantando más de lo que necesitaríamos que se adelante. Entonces ya eso también implica mayor consumo de agua, que escasea, y también favorece algunas plagas que también afectan a la ciudad, por ejemplo, los mosquitos, que si bien no tienen tanta humedad, pero está latente, ya durante el invierno seguimos viendo mosquitos, que está relacionado con esto, ¿no? Con estas temperaturas más altas que Sí, se van estamos adaptando experimentando. Se van también, se van adaptando. adaptando más rápido que nosotros quizás. Y Sí. bueno, ¿y qué ustedes que están trabajando en el análisis, en la evaluación, y bueno, la ciencia tiene eso, ¿no? De estudiar, analizar, también de prever o predecir en Sí. base a lo que se estudia para luego poder
mejorar o contrarrestar los efectos, hacia dónde están yendo con los monitoreos que hacen y Lo con los que tiene modelos que ver predictivos? con la perspectiva climática Sí. que se avecina es que seguimos teniendo estas incertidumbres, estas variaciones, estos eventos extremos más frecuentes de gran intensidad y que por lo tanto tenemos que adaptar los sistemas productivos a esta nueva norma climática, ¿no? En materia de lo que es manejo de suelos principalmente, es estar preparados para estas lluvias intensas que se dan y después tenemos grandes periodos de sequía, favorecer la cobertura del suelo para incrementar la captación del agua de Sí, lluvia, sí. que empieza a ser un recurso limitado por cómo es su distribución tan esporádica, y también favorecer la cobertura para que estos eventos extremos de precipitación no se nos lleven el suelo, no Claro, produzcan erosión claro. y por lo tanto ya se pierde la calidad del suelo, la capacidad productiva del mismo. También el tema de mantener nuestros árboles, mantener nuestro estado arbóreo como una medida de adaptación al cambio climático, no solo porque nos ayudan fijando dióxido de carbono, sino también porque nos contribuyen a la sombra, sobre todo frente a los eventos de olas de calor que estamos Sí, sufriendo, sí, sí. el confort para los animales y también sirven para contribuir a reducir el potencial erosivo de las lluvias. Bien, bien. Y en cuanto a futuro también, cómo se está previendo toda la situación en general. ¿Qué cambios habría entre la producción natural, digamos, de campo, entre comillas vamos a poner natural, y nuevas producciones artificiales de las que se hablan también? En respecto a lo que es la producción del Alimentos cambio, sintéticos y versus, digamos, la sí, producción que nosotros vemos que se hace y que sí. conocemos, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Los alimentos sintéticos necesitan de materia prima. Esa materia prima sigue proviniendo del campo. Es básica. Exactamente. Entonces, es muy importante rediseñar Sí. la forma en que se está haciendo tanto la agricultura como la ganadería para poder enfrentarse a estos desafíos climáticos que van a ser más frecuentes y poder seguir manteniendo un nivel de producción sin que sean, o sea, sin que estos eventos climáticos causen una como catástrofe a nivel de producción de alimentos. Entonces, ese es como el camino hacia el cual se está yendo a través de modificar un poco el manejo del pastoreo, el manejo de los animales, la elección de los cultivos, los momentos de siembra, ya las ventanas donde se realizan determinadas actividades, labores, evaluarlas muy bien porque en función de los pronósticos podemos tener una idea más acertada de si lo que pensamos hacer puede resultar muy contraproducente en materia de la conservación de ese suelo. Claro, bien. Acá hace unos 10 años atrás, sí, unos 10 años atrás, se tiró el proyecto, se puso en la mesa un proyecto de la construcción de un canal de riego que atravesaba esta zona sur del departamento de La Paz. Un canal de riego, inversión china, que después, bueno, terminó desaprobándose, digamos, o rechazándose. Hoy viéndolo luego desde muchos años y con esta sequía histórica que tenemos, si ustedes analizan algún tipo de proyectos que hayan habido así en la provincia de Entre Ríos o en el litoral, ¿qué piensan? ¿Ha sido un desacierto, un error o no? Porque se decía, bueno, nosotros estamos en una zona con mucha humedad, con ríos, con arroyos, no es necesario, ¿no? Algunos de los argumentos no era que fue el Sí. único elemento para parar ese tipo de proyecto.
No, el acceso, lo que entiendo que era el acceso a agua de río a Sí. través del acueducto, tiene ventajas y tiene un potencial para lo que es la provisión de agua muy importante. Sí. Entra en conflicto el destino de ese agua, ¿sí? Y en una situación de sequía como la que estamos atravesando, hay un conflicto latente sobre el uso del agua respecto si el agua es usada para riego, si el agua es usada para bebida animal, si el agua es usada para consumo humano. En estas condiciones donde se ve muy afectada la recarga de los acuíferos, que es donde la mayor cantidad de poblaciones rurales de Entre Ríos, como también de establecimientos ganaderos, Sí, toman el agua para sí, los animales, sí. es importante poder realizar acciones que tengan que ver con el beneficio de todas esas iniciativas. El manejo de cuencas, el manejo integrado de cuencas, una de las cuestiones que trata de abordar, y es uno de los temas que se trabaja desde INTA, es cómo favorecer el manejo del agua dentro de una cuenca para que ese agua de lluvia abastezca a todos sin causar inundaciones aguas abajo o sin causar problemas de erosión. Y también favorecer, lo que pasa que es un trabajo ya con cada productor dentro de esa Sí, cuenca, sí. que el agua puede infiltrar en el suelo y de esa manera empezar a ocupar las napas colgantes que tenemos en la provincia y en la recarga de napas más profundas. Entonces, favorecer esa distribución del agua entre todos. Nosotros agua para riego en la provincia proveniente de pozo no tenemos la calidad que nos permitiría desarrollar el sistema en este momento. Necesitaríamos invertir Sí, muchísimo sí. en desalinizar el agua. Porque, bueno, la geología de Claro. nuestra provincia tiene que ver con un área donde hubo ingresión marina, donde tenemos minerales disueltos que hacen que ese agua sea salina y que también tenga sodio, con lo cual su utilización en este momento, así como está, Sí, comprometería, hay casos donde claro, se muere el ganado porque están consumiendo agua con muy alta cantidad de salina. sodio. Pero además, si uno lo usara para regar, compromete a largo plazo la aptitud productiva del suelo. Entonces, hacer un desarrollo para riego sin comprometer el agua para animales, el agua para consumo humano, implicaría todo un diseño Sí. tecnológico que también permita que sea factible utilizar ese agua de pozo. Y muchos estudios, ¿no? De cómo impactaríamos ambientalmente, no solo el suelo, sino también los distintos ecosistemas que dependen de estos ríos y arroyos. Bien. La última pregunta le hago, ingeniera. Usted es del INTA Paraná, pero trabajan en toda la provincia de todos modos, digamos que tienen conexiones, redes con las redes propias del INTA y bueno, de productores. ¿Cuáles son las zonas, las áreas de la provincia de Entre Ríos críticamente afectadas o es bastante parejo, digamos, el impacto de la sequía y de estas modificaciones climáticas? Hoy a 1 de septiembre, las escasas lluvias que hemos tenido en lo que fue junio, julio y agosto han dejado a toda la provincia en una situación de Semejante. sequía, sí, bastante comprometida para toda la provincia, lo que es las áreas de pastizales, lo que es producción de campo natural, no tenemos reservas adecuadas. En lo que es el primer metro de profundidad, tampoco hay reservas adecuadas por debajo de esa profundidad, en donde tenemos situaciones de cultivos agrícolas ya más hacia lo que es el sudoeste de la provincia. Hay zonas donde no se han recuperado de la sequía histórica que teníamos hasta abril, es decir, no han recibido lluvias, que por ahí algunas otras partes de la provincia sí mejoró un poco la situación. Entonces, hoy por hoy lo que es hacia cultivos de invierno, los cultivos de cereales, el trigo, las avenas, Sí, están sufriendo muchísimo sí. en toda la provincia la situación. Y está latente la siembra de lo que serían los maíces de primera. Esperando, bueno, la lluvia En la pronosticada para este fin de primavera, semana. sí, ahora.
fin de semana y que arranque el fenómeno del Y niño ahora en primavera exactamente, hacia adelante. exactamente. Muchísimas gracias, ingeniera. No, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias a usted.